Bueno, estoy acá en Barrancayaco, lugar histórico, formaba parte de las postas reales, el camino que comunicaba Buenos Aires con el Alto Perú, Bolivia. Y en este lugar, un lugar con montecitos, el 16 de febrero era asesinado con 8 compañeros, una de las grandes figuras que tuvo la Confederación Argentina. Uno de sus líderes, uno de sus sostenedores, una figura legendaria, más allá de los agravios históricos, de las inexactitudes a designios establecidas en su momento por Domingo Faustino Sarmiento, en su Facundo o Civilización y Barbarie. Y estoy haciendo referencia al brigadier general Juan Facundo Quiroga. Quiroga luchó por la soberanía, Quiroga luchó por la integridad territorial de la Argentina. Junto con el brigadier Rosas y el brigadier general Estanislao López, sentaron las bases de la llamada Confederación Argentina a partir del 4 de enero de 1831. Primer tratado real donde se logra evitar la disgregación nacional, más allá de aquellos territorios a los cuales se va a renunciar justamente por petición de sus pueblos, como fue en su momento el Alto Perú. Quiroga fue asesinado luego de una misión patriótica, evitar la disgregación de Salta y Jujuy, ya que existían proyectos unitarios para que esas provincias se incorporen al territorio de la Confederación Peruano-Boliviana. En ese lugar, en este lugar importante, una vez que Facundo logra resolver el problema entre Salta y Jujuy, lamentablemente el gobernador de Salta, Juan Pablo Latorre, fue asesinado. Una vez que Quiroga evita la disgregación al regresar, y a pesar de que tenía amenazas o noticias de que los Reinafé, gobernadores, un grupo de hermanos, Winfey, en realidad su apellido real, uno de ellos gobernador, buscaba asesinarlo. Y en este paraje van a morir él y 8 de sus compañeros, entre ellos el niño Basualdo, que tenía 12 años y lloraba pidiendo por su madre. Quiroga no pensaba que había nacido la persona que lo asesine. Él siempre se consideró un predestinado, gracias a esas noticias, esas novedades, a esos designios que le daba su famoso caballo, el Moro, quien se negó a montarlo en el comienzo de la batalla antes de la batalla de la Tablada, donde fue vencido por el general José María Paz. Quiroga fue asesinado y a partir de ese momento el interior perdió un puntal. Y don Juan Manuel de Rosas no solamente perdió un puntal, sino perdió un amigo. Durante muchos años la calumnia unitaria sostenía que Rosas había sido el instigador. Esto es rechazado en la actualidad por cualquier investigador serio. Y fundamentalmente hay un relato de Lucio Victorio Mancilla, su sobrino, que no era rosista para nada, en el cual dice que Rosas siempre, los 16 de febrero, le entregaba un retrato a su sobrino, de Juan Facundo Quiroga, y le decía: acá tiene mi hijo, este es un gran amigo a quien los salvajes unitarios dicen que yo mandé matar. En fin, hace mucho que quería brindar este pequeño homenaje al brigadier general Juan Facundo Quiroga. Gloria eterna, gran riojano, figura no solamente regional, sino figura nacional. Ya le vamos a hacer el homenaje oficial de donde está su tumba, su hermoso monumento funerario con la imagen de la Piedad en Recoleta. Gloria eterna, Juan Facundo Quiroga.